Bueno, yo como virrey me voy a apartar del centro de lo que es este campo de batalla y les voy a contar lo acontecido aquel 1 de septiembre de 1522. Aquel día las aquí mejor. Las tropas del virrey de Valencia, conde de Melito, pretendiendo atrapar a las tropas de la Germanía, en buena parte hombres y mujeres de Játiva, Alcira y otros lugares, intentaban acceder y llegar a Játiva, tras haber fracasado en su asedio frente al Baila. Al llegar en su marcha hacia Guadasséquies, son avistados por las tropas del virrey, el conde de Melito, oculto del enemigo tras una colina, apresta su caballería. Arriba de la colina, las tropas del virrey localizan esa avanzadilla de vuelta de las tropas agermanadas hacia Játiva. Disponen los agermanados una defensa improvisada en el momento. En un intento de acorralar a las tropas agermanadas, la caballería del virrey ataca, pero esa defensa de picas impide ese ataque, haciendo retirar a la caballería realista. En un siguiente intento vuelven a encontrarse con la feroz defensa de las picas y la caballería retrocede a avisar al resto de las tropas del virrey. Los agermanados no quieren más que esperar y poder defenderse. El comandante de la caballería del rey, don Melchor de Perellós, da el grito de guerra de la nobleza valenciana: ¡San Jordi! Y atacó con todas sus fuerzas. Las picas, rodeleros y arcabuces de las tropas del virrey se adelantan para enfrentarse a los agermanados que quedan copados en el camino. Vuelve la caballería del virrey a intentar amedrentar a las tropas agermanadas, pero la defensa cerrada es difícil de atravesar, por lo que intentan esperar el apoyo de la infantería realista. La artillería realista empieza a posicionarse para bombardear lo que es el campo de batalla y debilitar la resistencia germanada. Cosa que responderá la artillería germanada posicionada en este momento. Thank you.
Como comprobarán, la evolución de las batallas en aquella época era bastante lenta y pausada. Y más con los medios que se disponían. Ven a los arcabuceros como en los flancos de ambos ejércitos intentan hostigar. Al mismo tiempo, los rodeleros intentan debilitar lados. La caballería germanada intenta atacar a la caballería del rey. Y los enfrentamientos se disputan en todo el campo de batalla. Ante esa defensa cerrada de los agermanados, hace retroceder a las del virrey para tomar fuerzas. Y los agermanados recuperan la posición para volver a una nueva defensa. Los agermanados han sabido defenderse bien pese a su inferioridad numérica. La artillería del virrey comienza a bombardear el campo de batalla. Un nuevo intento de la caballería realista. Volverá a intentar ese ataque a las filas agermanadas. Don Melchor de Perellós, al frente de la caballería del virrey, capitán de Villena, intenta atacar los flancos agermanados. Y se enfrenta con la caballería germanada. Se ha tirado. Otro. Ay. Animales, la por rechalo. Es que... La artillería realista tiene problemas en el disparo. El capitán de Villena ha caído herido en ese combate, que de momento los agermanados consiguen repeler. No, están acostumbrados.